Con un artista de lujo, con Ana Torroja. Buenas noches de nuevo, Ana. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, tu nuevo álbum, Frágil, es un poco una autobiografía tuya, ¿no? Se podría decir que sí, pero realmente es un retrato de un momento. Ajá. Hay momentos frágiles de los que uno sale muy reforzado. Ese momento pasó, está plasmado en el disco y ahora estoy como una roca, muy fuerte. Como una roca. Sí. Nos vas a cantar 20 mariposas. Sí, que es el segundo single. ¿Qué cuenta 20 mariposas? Pues es una canción que habla de cuando algo no te gusta hay que cerrar una puerta y abrir otra nueva. No hay que darle vueltas a las cosas, hay que dejar atrás lo que nos hace daño, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, abrir, sacar las alas y a volar. Bonito consejo. Bueno, creo que estás el jueves en Barcelona, día... Sí, este jueves, o sea, pasado mañana en el Palau de la Música. En el Palau de la Música. Actuando en directo, para todo el que quiera ir. Bueno, que sigas tan frágil como siempre, que eso gracias. Es bueno, y dice mucho de ti, Ana Torroja, y que gracias. Sigas triunfando como lo haces. Muchísimas gracias, te queremos Carlos. Mucho. Y 20 mariposas, gracias. Ana Torroja. Desde mai de guión, guardo el libreto en un cajón y en la ventana se sentó a mirar la luna. En su copa una aceituna. Nuevo shampoo, nueva ciudad para una nueva soledad. Su corazón sobrevolaba los tejados. Vida es un juego de dados. Ni una historia, ni un final. Todo el resto daba igual. Y ahora tiene un ojo en blanco y espera una canción. Y 20 mariposas en el corazón. La tormenta guardará algo de frío y humedad y el eco de unos pasos que ahora suenan lejos del otro lado del espejo. Puso el alma a sonreír y las alas a batir. Y ahora tiene un ojo en blanco. Espera una canción y 20 mariposas en el corazón. Y ahora tiene un ojo en blanco y espera una canción y 20 mariposas en el corazón. En el corazón ni una historia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Hasta siempre. Gracias de verdad.